En lo que va del año se han registrado 6 casos de hepatitis tipo A en Aguascalientes. Se trata de una enfermedad viral cuyo periodo de contagio es de 10 a 14 días. De ahí que una de las principales recomendaciones de prevención es evitar cualquier tipo de contacto con pacientes infectados. En que los niños, sobre todo, toman una coloración amarilla en su piel, sus tegumentos, la esclera de sus ojos. Hay que recordar que esta es una enfermedad infectocontagiosa, por lo que los pacientes que son diagnosticados con este tipo de enfermedad pues son puestos en un aislamiento hasta que se cubre el periodo de contagiosidad. De acuerdo con la jefa de unidad de epidemiología del ICEA, María Salas Valenzuela, los tipos B, C, D y E de la enfermedad son menos frecuentes. Sin embargo, no es motivo para bajar la guardia, ya que un diagnóstico tardío tendría consecuencias graves. La hepatitis C tiene un tiempo en que también hace aproximadamente 2 años se ha estado trabajando más intensamente para poder identificar oportunamente estos casos para brindar un tratamiento, ya que la consecuencia es que pueden llegar a una cirrosis hepática o una falla hepática. La prevención es un factor determinante para evitar contagios. Por ello, la recomendación es evitar el consumo de alimentos contaminados, extremar hábitos de higiene personal, lavado de manos constante, consumo de agua potable o hervida, y en caso de contraer la enfermedad, estar en aislamiento. Para los niños, no llevarlos a la escuela es fundamental. Que la principal fuente de transmisión es esta, o sea, el contacto con el excremento, o sea, son de transmisión fecal oral directa, o el estar en contacto directo con este tipo de pacientes, con uso de que compartamos objetos personales, las transfusiones sanguíneas, el uso de jeringas, compartir algo que tenga el contacto con el virus del paciente. Hay que decir que con respecto al año pasado, los contagios de hepatitis tipo A han aumentado al pasar de 4 en 2021 a 6 durante el año en curso, en el periodo que comprende de enero a julio. En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, recuerda que la mejor forma de prevenir es conocer bien al enemigo. Con edición de Yair García, Fernanda Granados, Quiero Noticias.